Bienvenidos a la guarida, son Meteos, ya estamos en un nuevo directo. Uy, la cam. Vale, pues ahí estamos. ¿Qué tal? Estoy haciendo una estira sin que nadie me pidiera estira, pero yo me estiro igual, ¿vale? Hala. Yo quería hacer la presentación. Importante. Una cosa tengo que hacer que se me ha olvidado. No sé si os acordáis que muté. Ay, mía. No. No, no te abra YouTube. Que muteé las alertas del MERP y el otro. Esperaos un momento que las habilito. Las muteé básicamente porque si no en Borderlands no escuchan nada. Aquí están. MERP y MERPA. Es esto de aquí. Vamos a poner esto por aquí. Que no se me olvide. Y técnicamente, si hacéis F5, debería estar. Debería. Y si no está, pues XD. Si no está, XD. No, los dos a la vez, no. No sonaron, sí que suenan, sí. No se oye. ¿Ahora se oye? Vale, ahora os explico qué ha pasado. Vale, os explico. Resulta que el programa que uso de alertas lo he actualizado por fin y Coca-Cola ha pasado a barra la versión baja XD 2.3. 7611 dice: Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí en una nueva temporada de Mod Nautica, saludos. XD, un saludo a Coca-Cola. Resulta que lo que ha pasado es que he Coca-Cola barra actualizado. baja XD 7611 dice: Yo siempre vuelvo. Ok. Lo que pasa es que he actualizado el programa que uso de las alertas y ha pasado de la versión 0.2.2 a la 0.2.3. ¿Qué pasa? Que OBS seguiría teniendo como nombre el 0.2.2 en vez del 0.2.3. Entonces, cuando le he puesto el 0.2.3, entonces ha dicho, ah, ¿qué es esto? Parece ser que el OBS no distingue entre nombres, le cambias un número y ya se muere. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Deja de hablar al pobre. Bueno, pues vamos al jueguito, que es otra cosa, se escucha, ¿no? Obviamente. ¿O sí? No sé si se escucha el juego. Debería escucharse tranquilamente. Y ya está. Vale, cosas que he hecho fuera de cámara, recoger materiales. Muchos, bastantes. Porque vamos a hacer una de las bases, que si os acordáis, es hacia allí. Y encima es de día, así que me viene muy bien. Problema, hay una cosa que no hemos hecho. No se puede construir la base si no tenemos el constructor de hábitats. Coca-Cola barra baja Reaper. XD 7611 dice: Mod Nautica temporada 106.382. Ah, te has ido un poco lejos, ¿no? El Reaper está graciosillo hoy, ¿no? Se escucha como si estuviera aquí delante. Bueno, necesito placa de coral. Hacemos en un momentito. Esto lo cambiaron, ya no se rompen. Antes se rompían, ahora ya no. Vale, pues con esto espero que el fabricador llegue a todas las cajas. Vale. Necesito. Y todo aquí. Nightmare Ward dice:
Espera, ¿hasta cuándo cuenta esto? Comprobemos. Escuadrón 174.628.471.748.174. Vale, pues necesito. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice. Fue a primer capítulo y Herme ya tiene todo. No, primer capítulo no. El primer capítulo fue hace 2 días. Avisé por Discord. Vale, pues vamos. Sé que me la estoy jugando porque ya sabéis que el mod pone estas islas, pero debajo tenemos un Reaper. Pero bueno. Cosas que pasan. ¿Cómo? Sí. El viernes hice directo de Subnautica. Nightmare Ward dice: te perdiste un directito que era importante para la trama XD. Y no solo eso. Aparte del viernes, el jueves hice directo preparando el pack de mods. O sea que... nunca me llegó la notificación, pues... XD. Snowy Dragon dice: creo que hay que estar muy aburrido como para ponerse a tomar fotos de la pantalla de mi celular XD. Un poquito. Un poquito. Negatians 34 dice: me dio risa que ayer me dejaste hacer la despedida, jaja. Ay, que me equivoco de botón. Vale, vamos a tener un pequeñísimo problema, por lo que veo. Y es que no puedo... no voy a poder... hacer una escalera. Veremos a ver cómo lo hago. Parece ser que el personaje no sabe saltar, ¿sabéis? Mira... no sabe saltar, no... no me queda muy claro el porqué. Snowy Dragon dice: salió bonita la foto. La pasé por Discord. XD. No miraré desde el móvil. Para no tocar nada y que la líe. Vale, 1, 2, 3. Bueno, primero vamos a construir esto, que no sé si me va a servir de mucho. Básicamente porque la resistencia del casco no hay negativo, pero bueno. Porque estamos en la superficie. Vale, ya me he quedado sin algo, ¿no? Vale. La pregunta es... ¡oh, he subido! La pregunta es... ¿cómo voy a hacer para poner aquí las dos...? Bueno. Voy directo hacia la nave, no me la quiero jugar. Hoy también me dejas hacer la despedida, no sé. De momento vamos a lo que vamos. Vamos a construir una base porque tenemos un poquito de prisa. Recordemos que se están moviendo los Reapers de todo el mapa en varias direcciones y no queremos morir. Coca-Cola barra baja XD7611 dice: entonces, ¿qué hago? ¿Me veo este vivo o el directo pasado ayuda? El directo pasado lo resubiré a YouTube. Lo que pasa es que tengo que esperar a que pasen 24 horas. Es una política de Twitch. Cuando haces un directo, cuando acaba el directo, tienes que esperar 24 horas para poder subirlo a otra plataforma. Entonces quiere decir que lo tengo que subir o mañana o el martes. Que solamente sea mañana, ¿no? Porque yo creo que es mejor, pero... aunque lo puedes ver, porque como está aquí en Twitch. Sí, políticas que tiene Twitch con el contenido. A ver, que es normal, ¿no? Si haces un directo en su plataforma y luego lo resubes casi instantáneamente en otro sitio, pues es un poco XD. Vale. Vamos a ver si tengo todo lo necesario. A ver, que he visto. No, esto no es, esto es general. Que habéis dicho que habéis pasado una foto. Necesito plomo. He recogido todo el plomo necesario. Lo que pasa es que hay tantos cofres. Aquí están. Lo que pasa es que he cogido tantos cofres que ya no sé. Ah, importante. Esto.
Cada vez lo escucho más cerca. Y el otro, si no recuerdo mal, tenemos el plastiacero que lo hicimos en el anterior capítulo. Que está aquí. Que lo de ir a las islas, jajas, ¿eh? Jajas, lo que tuvimos que hacer. A ver, puedes ver este directo y luego ver el otro, Coca-Cola. También puedes. Miras primero este y luego el otro. Aunque no sé cómo haré la piscina lunar, pero bueno. Negatians34 dice: luego llega un Reaper en la cara. Muy probablemente. Sube. ¿Cómo lo he hecho antes? Antes ha salido bien, no sé cómo. Casi. A ver, cuesta un poco, pero es cuestión de práctica. A ver. ¿Dónde? Otro. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia adelante. No, hacia atrás. No, hacia adelante. Perfecto. Voy a mirar si está bien. Porque como esté mal, me va a dar un chungo. ¡Ay! Lo he clavado. Nice. Lo he clavado, ¿eh? O sea, lo he bordado. Ahora el problema es que tengo que aquí hacer una junta. Aquí otro. Bueno, esto me sirve porque después con el litio puedo poner refuerzos y eso me va a venir súper bien. ¿Os habéis fijado que todas mis bases acaban teniendo dos puertas por algún motivo? Bueno, da igual. Cosas que pasan. Mira, qué puerta más bonita. El problema es subir aquí arriba. O sea, este bordecito. Este es el problema. No llego. No llego. El mejor salto que has dado en tu vida, personaje, de verdad. Hay como un... ¿Tengo escaleras? Sí, pero no, no de ese tipo. Se me ha ocurrido una idea así, un poco tonta, muy tonta, pero a lo mejor funciona. A lo mejor funciona. ¿Y si hago cajas? Hago un par de cajas y las usamos de escalera. A lo mejor funciona. Que por cierto, es verdad, necesitamos ponerle energía a Nightmare la Ward base. dice: ¿usar las manos? ¿Eso se puede? El protagonista de Subnautica. Negatians34 dice: mucha lógica. Mucha lógica. El problema que vamos a tener es para poner la energía, pero bueno. Aquí tendría que haber mínimo un trozo de chatarra, ¿no? ¿No hay chatarra? Chatarra, chatarra, chatarra. Vigilemos. Esta me daba dos de titanio, creo. Me ha dado dos de titanio. Vale. Me faltaría uno más de titanio. Titanio. Se me está haciendo de noche y no veo. Suena algo por ahí, no, no voy a ir para allá. No sé qué es. Se escucha un eco por allí a lo lejos. ¿En serio? ¿Qué se han llevado los acechadores? ¿Todo lo que había aquí de chatarra o qué? ¿Han hecho limpieza de todo de toda la zona? Que ya no veo. Porque sigo escuchando el Reaper. A ver, no veo. Negatians34 No dice: veo. te llevaste toda la chatarra. Pues seguro. Es que no, no hay nada de chatarra. ¿Qué está pasando? No hay... ¿Ya? ¿What? What Pues sí are que...
Pues sí que va con prisas el juego, sí. Va con un poquito de Coca-Cola prisa. barra baja XD 7611 dice que... O sea, no ha pasado ni siquiera un puñetero día, pero ¿qué me estás contando? Negatians34 dice, díganle hola a la emperador. Nightmare Ward dice, la emperadora se levantó con ganas de speedrun. Sí, no, o sea, ¿en qué momento se... Ok. Está todo bien, ¿no? No preguntéis, ¿vale? Porque es que ni siquiera yo sé por qué el Leviatán Emperador ya me habla, o sea, yo no sé. Cosa más rara. Lo que sí voy a tener Negatians34 buscar es dice, agua. literal tu cabeza explotó. Es que, a ver, normalmente te habla muchísimo más tarde. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, te invita a tomar el té. Sí, ahora está un poco lejos su casa. Bueno, su casa entre comillas. El apartamento está un poco lejos. Vale, tenemos agua. Perfecto. Es que estoy pensando cómo voy. Negatians34 dice, ¿ya roca reparar la cápsula salvavidas, no? ¿O un episodio más tarde la reparas? No, no lo sé. No lo puedo construir aquí. Vale, y sí. I have an idea. Nightmare Ward dice, hoy en el nuevo episodio de Mini Pisos Asombrosos, hoy visitaremos a alguien cuya casa rebosa vida, pero el residente en sí todo lo contrario. Hombre, podíamos haber hecho esto desde el principio, ¿no? En vez de hacer aquí, yo qué sé. Mira que, oye, qué bonita la. Joder, me está quedando la base más bonita, ¿no? Un momento, a ver. El salto que ha dado el personaje me ha dejado, vamos. Es que no veo. A ver. Sube. No llego. Negatians34 dice, no se ve ni un pimiento. No llego. Puede que... Nightmare Ward Me voy a dice, tirar un triple. Super Mario vio un rival en ese salto. Tengo una idea. Ya está, solucionado. Me encanta. Quiero rotar. ¿Es en serio? Me gasta el titanio en... Me gasta el titanio en las pasarelas. ¿Cuánto cuesta otros dos de estos? Ne necesitamos titanio. Voy a hacer una cosa. A ver, yo creo que lo voy a poner por aquí, así. Vale, titán. ¿Cuántos más tengo? Vale, puedo hacer... Madre mía, la que estoy liando.
Voy a tener que hacer aquí. Es que, claro, si lo construyo aquí va a quedar esto. Ah, pero aquí sí. Vale, pues... un momento, ¿eh? Perfecto. Ya entenderéis qué estoy haciendo. Negatians 34 dice... ¿Y si quitas solo una pasarela? No, porque ya ahora queda guay así. Queda simétrico. Entonces, si hago eso, quitará la simetría. Ay, ¿cómo he puesto el otro lado? Me cago en... hacia afuera, vale. Parkour. Vale. Oh, cuarzo. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, pero la pones después. Bueno, da igual. Estoy revisando de que... mira, titanio. Titanio. Esto seguro que es cobre. ¿Dónde lo he visto? Aquí. Es que por no darme titanio, el juego es muy amable. Titanio, titanio, titanio. No lo puedo... este no lo puedo quitar porque, como veis, hay dientes. Eso quiere decir que eso es... que hay más probabilidad de que suelte hay dientes, entonces no lo voy a tocar. Para mí. Ah, perdí. Vale, tenemos titanio. Hoy el objetivo es hacer una base más o menos segura. Más o menos. Es que estamos rodeados. O sea, todo el mapa está lleno de Reapers. Así que da igual a donde vayamos, que va a ser 5 veces más difícil. Y seguramente el siguiente paso es ir al... al bioma de setas. Porque necesitamos la piscina lunar. Así que jajas. Ah, y al trozo grande de la aurora, ahora que pienso. Deberíamos ir. Espera, aquí había dejado cuarzo, creo. No, en los de abajo. Uno de cuarzo. No tengo más cuarzo. Bueno, tenemos suerte de que la base la estemos construyendo aquí en el Kel. Yo voy por las cuevas. No me fío de nada. Nightmare Ward dice: wow, te hiciste rico en cuanto a cuarzo. Menos mal que guardaste. Sí, no solo guardé cuarzo, si es que encima he estado farmeando cuarzo fuera de cámara, pero lo he gastado. Aquella cueva que os dije, mira, aquí hay un montón de cuarzo y materiales, están vacíos, o sea, he vaciado las cuevas. Las he dejado pelas. Limpias las he dejado. Era por allí, creo. Era... era por allí donde estaba el Reaper, creo. Sí, míralo, está ahí abajo. Vale. Otro cuarzo. Y a lo mejor tengo suerte de que hay otro cuarzo. Perfecto. Negatians 34 dice... pregunta, ¿te puedes ir del planeta su reparar los motores el Aurora? No. ¿O no se puede? Yo diría que no se puede. Tengo... vale. Mirón. Mirón. Ni si me escapa. Mirón. Mirón, 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 mirón. Mirón, no me lleves al Reaper, mirón. Que yo sepa, no se puede.
simplemente porque tienes que... a ver. Claro, es que si no reparas... Bueno, puedes dejar la radiación. Pues no lo sé. No sé si puedes dejarlo, pero es mejor apagarlo. Porque si no tendremos en la base todo el rato radiación. Y no... No. No compensa, la verdad. Me pregunto dónde estará la base. Veo cosas flotando ahí al fondo, pero no sé. No sé dónde debe estar la base. Aún me acuerdo cuando se bugueaba si construías cerca de la aurora. O sea, construías al lado de la aurora y desaparecía la aurora. Era como, ah, magia. ¿A que no he hecho titán? Ah, sí, he hecho titán. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Ja, no, no baja el oxígeno. Energía. Energía. Power restored. All primary systems online. Entro por aquí. Salgo por allá. Yeah. Vale, tenemos energía. Me pregunto si... Me quedo sin titán. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, sí, es en serio, sí. Es en serio. Titanio, cobre, titanio, no. Vale, yo creo que con un poco de titanio. Vale. Es que claro, necesitamos plantar las cosas. Y espérate, voy a hacer una cosa. Yo, disculpadme, voy a gastar el titanio. ¿Me llega para hacer esto? ¿Ah? Adivinad qué falta ahora. Falta plomo. Negatians 34 dice, literal te da algo si no es simétrico. Bueno, pues nada. Pues lo hacemos así. Vale, los huertos. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw... Nightmare Ward dice, el huerto puede esperar. No quiero tener que cruzar dos puertas para ir a mis huertos. Obvio. Vale, vamos para allá. Es que no quiero esperar para ir a los huertos. Vale, pues me llevo... ¿Qué me llevo?
Me llevo esto y esto. Hay titanio. ¡Ah! Hay plomo. Con un poco de titanio tendremos para hacernos el... Es que está en el, es que está en la zona segura, miradlo, es que está ahí delante. Gracias, juego. Muchas gracias. Inventario lleno. Negatians 34 dice: ¿te acuerdas cuando fuiste al Cyclops que está en el lugar de los Reapers y te encontraste una enzima de eclosión? No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Supongo que te refieres cuando conseguí la enzima porque estaba en una cápsula del tiempo. Y hay más islas, ¿eh? Y se podría construir, pero... yo creo que con una... Coca-Cola barra baja XD7611 dice: WTF, tengo como 7000 puntos. Mira, esto quedará perfecto cuando le ponga dos focos de luz que iluminen la zona. Pero si... ¿cogí el plomo? Snowy Dragon dice: yo tengo 71.000 XD. Negatians 34 dice: yo 15k de puntos. Nightmare Ward dice: ha devuelto puntos tantas veces por temas de Mers que tengo 24.000. Pues a ver. Pero queréis, no canjeéis los dos a la vez. Negatians 34 dice: no los dos a la vez, no. Ah, no se escucha ni uno ni el otro. Negatians 34 dice: a mí no me mires, va. Negatians 34 dice: ya se acabó, qué bueno, y F por la batiera. ¿Batiera? ¿Cómo que batiera? Vale, a ver, vamos a dejar cosas. Menos titanio, titanio hace falta. Es que al final voy a tener que hacer... Negatians 34 dice: digo batería. Se me acaba de ocurrir una cosa muy guay. Pero no sé si lo voy a poder construir. Bueno, ya veré. Veré cómo lo podemos hacer.
Es que claro, va a ser un fastidio. Ah, no, no va a ser un fastidio. Vale, ya sé cómo lo haré. No, estoy pensando en la piscina lunar, que tendremos algún problemita. Tenía que haber puesto algún mod para descraftear cosas. De noche. Anda, ¿y esto? ¿Qué necesitaba para hacer un fabricador? Titanio, oro. Titanio, oro, ¿y qué más? Coral. El coral creo que lo tenemos por aquí. Titanio, oro, coral y más titanio para hacer taquillas. A ver, la base está quedando guay. Nightmare Ward dice: no puedes negar que el mod de bajar el volumen a los portarrecifes es 100% el mejor mod de todos, no por temas de jugabilidad, sino por temas de que no tendrás que estar media hora después de el directo para bajárselo tu XD. XD. Ah, es ahí. Me pregunto qué será esa cosa negra. ¿Qué será? Es que quiero poner todas las ventanas. Bueno, esta no. Claro, esta no. Será la siguiente. Aquí lo que va es un túnel. Vale, donde está la marca es porque ahí va el pasillo. Entonces. Paredes no los puse. Sí, pusieron paredes. Pero paredes. No puedo poner paredes. No puedo emparedar esto. Vale. No hay paredes, perfecto. Vale, pues vamos a poner esto aquí. Aquí. Perfectamente ubicado. Y vamos a empezar. Aquí. Una taquilla. Negatians34 dice: Otra. emparedado XD. No hay más titanio. Esto será titanio. Obvio. Y dejaré uno. Vale, pues. Por ahí. ¿Esto crece o no? Está en ello. Ay, necesitamos el plomo, es verdad. Vaya. Juraría que este trozo de chatarra ya me lo llevé, pero bueno. Vale, por aquí no hay. A veces hay suerte y hay arenisca por aquí. A veces. No, parece ser que no he tenido suerte. Se ha hecho de día, pasando por un túnel. No, me quedé atrapado. Necesito uno de plomo y titanio. Así que yo diría que por aquí.
Por ahí no voy a salir. No. Por ahí no hay muchas ganas de salir. Parece que hay compañía y no... No, prefiero no compañía dentro del agua. No me muerdas. Necesito oxígeno. Vale. Oh, plomo. Es en serio. Es una broma. Es una broma esto, ¿no? No. No. Vale. Ha salido mejor de lo que me esperaba. Y así es como se esquiva un acechador. Obvio, el soundtrack siempre va a ser igual. De bueno. Vale. Vale, a ver, a ver, a ver. Dejadme ahora calcular. Tenemos titanio. No sé qué le ha pasado. No está en la pared. ¿Alguien entiende algo de lo que acaba de pasar? O sea... No tiene sentido. No me queda, vale. Bueno, sí me queda. Aquí había uno de titanio. ¿Qué haces? No. ¿Soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea... Me cago en... Si no funciona esto... Nightmare Ward dice... Es la nueva actualización. Taquillas Bluetooth. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora tengo titanio, mira. Pues como tengo titanio... Y al otro lado también lo haré. Y si preguntáis para qué... Primero guardar. Si preguntáis para qué, es para después hacer las piscinas lunares. Que tienen que estar en el agua. Entonces, como voy a hacer ahí una ventana, pues ya está. Lo que haré es hacer un caminito. Ahora giraré. Ahora es una curva y para abajo. Y el otro lado también. ¿Y por qué curva y hacia abajo por este lado? Pues porque la zona segura. No lo voy a construir en el Reaper, ¿sabéis? Además de que el Prawn es muy tosco para llegar a la piscina lunar si está muy alto. Se hace muy pesado.
Vale. Titanio. Titanio, titanio, titanio. Titanio. Me la voy a jugar porque es que si no... Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: arriba decía que spawnearon 6 God Levaliant. Seek fluid intake immediately. No. Vale, tenemos un problema. No tenemos agua. Yo creía que iban a crecer las frutas antes. Bladderfish. Joder, saco. ¿Cómo le queréis llamar? Hola. Hola. Eso era un pez garri. Mío. Vale, necesitamos agua. Voy lo más rápido posible en esta parte porque es que construir la base es construir la base, claro está. Negatians 34 dice: speedrun. Welcome aboard, Captain. No sé si es la mejor idea, pero... la más rápida sí. La más rápida sí que es. Vale. Lo primero que quiero hacer es llevarme todo lo que hay en la cápsula aquí. Y ya de ahí avanzamos, porque si no... Y aquí no sé qué pasa en esta pared, que no... Parece ser que no le gusta tener taquillas. No sé. Es como que no... No pilla bien el... No, eso es... Magnetita, ahora... Construimos aquí varios más. Armarios. Taquillas. Vale, tengo de sobra, así que... ¿Veis? ¿Por qué? Nightmare Ward dice: ¿cuál es el problema con las taquillas Bluetooth? Esto, mira, tan rojo. No entiendo nada. Espera, que si pongo una taquilla, sí que me deja. Soy bobo. Estas son más grandes. Estas son más grandes. ¡No! Me da toque. Voy a tener que poner un poco... Nightmare Ward dice: en fin, toca quitar todo lo que se hizo en cuanto a espacio, jaja. Bueno, es que... Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: Vegeta posee yo Herme. Nightmare Ward dice: Herme es medio M-I-L-I-M-E-T-R-O, por favor. No, lo que pasa es que... Mira, os voy a enseñar qué pasa.
Ahora ya tengo una referencia. ¿Veis la línea blanca del suelo? Si encajo la línea blanca del suelo con las taquillas, ya no me equivoco. Lo que pasa es que no tenía ninguna referencia, claro. Hago así. Y lo adjunto a la línea blanca. Queda recto. Más o menos. Un poco para adelante, un poco para atrás, pero... Pero... A ver, al suelo. El suelo. Nightmare Ward dice, medio milímetro, Herme, por favor. Exacto, exacto. Es que... Díselo al juego, no a mí. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Ah, y otra cosa. Creo que las taquillas... Nada, son lo mismo. Me voy a decir, las taquillas creo que son menos, pero ya veo que no. Lo que sí voy a hacer es una cosa que yo creo que va a estar muy guay. Ahora veréis. Espero que funcione esto con el mod de... De esto, porque si no me va a dar un patatús. Vale, si yo... A ver, ¿qué puedo craftear? Por ejemplo, si yo meto esto aquí. Ha cogido el inventario, ¿verdad? Sí. Si yo meto otro aquí. ¡Yeah! Sí que funciona, sí. ¿Sabéis por qué es muy bueno? Porque estas taquillas ocupan muy poco espacio. Entonces, yo aquí puedo hacer lo siguiente. ¿En qué parte era esto? Pero no... Claro, cae justo donde... Vaya. Bueno, no pasa nada. Puedo continuar poniendo taquillas aquí y ya está. Ah, por cierto, estas taquillas son del mod de decoraciones. Y lo de ser milimétrico lo hago para ocupar menos espacio, porque sí, ¿veis? ¿A qué me refiero? Ahora, ¿veis? Este está más atrás y ocupa mucho menos. Es por eso que lo hago. Además, acordaros todos los materiales que suelo coger siempre, entonces... Por eso lo decía, más que nada. Ahora voy haciendo así... Y ya está. Lo gracioso es que estas taquillas se pueden poner una encima de otra, no sé por qué. O sea, yo puedo hacer esto. O sea, ¿por qué? ¿Quién iba a hacer esto? O sea, por algún motivo se puede. ¿Que para qué? No lo sé. ¿Suelo? Ah... Parece que no había suelo en esa parte. Nightmare Ward dice, ¿no querías ahorrar espacio? Titanio. Titanio, bla, 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 bla. Pues aquí va plomo. Aquí va oro. Aquí va plata. En último habrá cobre cuando me lo traiga. Vale, vamos a traer los materiales ya. ¿A qué es de noche? Casi. Pero mira, lo hemos conseguido. Claro, el material que teníamos aquí guardado en las cápsulas estas flotantes. Esto de aquí. Lo que pasa es que tengo que mirar. Este está vacío ya. Vacío. ¿Veis? Cobre. Incluso las... Incluso me voy a llevar las... ¿Cómo se llaman? Vale, aquí no hay nada. Las baterías vacías, porque... Por pura suerte y porque me la jugué nivel Dios, tenemos el cargador de baterías. Eso me lo llevaré más adelante, cuando lo necesitemos. Bueno, eso de momento lo vamos a dejar ahí. Luego ya veré
Teníamos agua. Ya no hay agua. Vale, ¿y aquí qué tenemos? La patata china. Cuarzo. Ah, no me ha dado tiempo. Espera, se me ocurre una idea. ¿Cuánto cuesta hacer el biogenerador? Este, bioreactor. Aquí de cableado son dos de plata, tres y aceite. Vale, pues, un momento. Intercambio. Esto. No, esto. Por el diente. Y la plata por, yo qué sé, este. Ahora lo que haremos es el bioreactor. Me parece que no voy a hacer al final salas multiusos. Directamente haré el camino y directo a piscina lunar. El bioreactor estará dentro de la propia sala. Lo guay de las salas grandes es que con dos salas grandes ya tienes la base. A ver, que sí, que la puedes hacer enorme, pero yo suelo hacerlo el tamaño justo. Siempre me equivoco de dónde está el reactor. No. Sí. Ah, dirá que no. Ha pasado de mi culo, perfecto. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Parece ser que el constructor de hábitats tampoco necesita que le construyan las cosas para funcionar. Vale, pues aquí tenemos titanio, cuarzo, plomo, oro, plata, cobre. Aquí. Objetos importantes generales. Aquí voy a poner diamond. Estos dos, yo creo que este va a ser para cosas extraídas de las plantas. Un momento. Voy a gastar los últimos dos de titanio. Dirás, ¿para qué? ¿Dónde lo puedo hacer? Aquí va una ventana. A ver. La ventana es ahí, ¿no? Ahí es la ventana. Pues lo voy a construir. Si encuentro la taquilla. Aquí. Ahí. Esta taquilla será la de las baterías vacías. Y aquí al lado haremos esto de aquí. Aquí de cableado. Me falta plata. Vamos a tener que ir a por plata. Un saludo a Zack. La plata la podríamos ir. La podríamos ir a buscar a la isla, pero no me fío. No me fío. La última vez que tuvimos que ir a la isla, tuve que dar más vueltas. Es que claro, complica mucho las cosas. Poner un mod que añade 39 spawns extra al mapa complica mucho las cosas. Porque a esta altura yo podía ir directamente a buscarse un, por ejemplo, el, lo diré, en la zona está el crackfield, no detrás de la aurora, sino el que hay al lado de ese donde se estrelló la aurora. Ahí podíamos ir a buscar tecnología, pero XD. Ostras, y ahora que digo, también tendremos que hacer un cultivo bajo el agua, porque claro, las setas no van a crecer solas. Y las enredaderas. Lo hago básicamente para no tener que venir aquí 2 millones de veces. Y si me lo vais a pedir 500 veces más, ya reparo ahora esto y ya está hecho. Ya se ha hecho de día. Y ahora lo que voy a hacer es una cosa. Uno, dos. ¿Qué está haciendo? Pues estoy acabando de hacer la mudanza de este sitio al otro. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, por fin. This is
cerca el Reaper, no sé. Casi me como la patata china podría. Vale, dime que esto está lleno. Vaya. Esto está lleno. Sí, está lleno. Básicamente estoy quitando de estos para que no consuman, o sea, para no tenerlos por ahí flotando. Perfecto. Me sirve. Y me voy a llevar esto. Esto me lo voy a llevar. Ahí. Vale, pues ya tendríamos todo. Ahora solo faltaría intentar farmear para poder tener cargador de baterías. Ir al bioma de las setas, buscar la piscina lunar y rezar porque no nos maten. Es un buen resumen. Yo creo que es el mejor resumen que he hecho de la serie. Vamos a ver. Buah, cobre. Vale, cosas de plantas van aquí. Esto también. Mira, este que he puesto. No he puesto nada. Pues mira, para cosas como herramientas. Que seguramente nos sobren. ¿Qué más? Esto me viene bien. Por eso lo he traído. No tengo titanio para plantar esto, así que de momento lo dejaré aquí para que no se pierda. Ah, y voy a poner la vía de vehículos portable. Creo que ya tenemos melomármol, así que ahora voy. Iba a tirarlo. Vale, porfa que haya crecido el melomármol. Lo pido. Vale, y el último. ¿En serio? No llego. Vale. Vital signs stabilizing. Un momento, porque tengo una batería vacía. Vale, pues vamos avanzando yo. De momento no... No tiene batería. Necesitamos el cargador de baterías lo antes posible. Vale, he gastado setas, ¿vale? Las setas que teníamos en la taquilla del lado las he gastado. Vale, pues a ver. Necesitamos mucho titanio, sobre todo para esto de aquí, porque va a tener que ir hacia abajo. Pero para cambiar un poco, un poquito, welcome aboard, Captain. Me la voy a jugar. Me la tengo que jugar a ir mínimo al trozo de la aurora. Lo malo es que aquí ya tendría agua, comida... Espera. A lo mejor ya ha crecido la fruta linterna. Si ha crecido la fruta linterna, aún puedo subirme más la comida y el agua. Un momento. He perdido... Ok. Pues nada. No preguntéis qué ha pasado con la fruta porque ha desaparecido. Y sí, sé que la he tirado, pero... Que luego no estaba en el suelo. Vale, el Reaper lo he oído por aquí. Entonces, voy a ir por aquí.
Escucho al Reaper, pero no sé en qué dirección. Tenemos la máquina de los pets. Bueno, una. Vale, me falta el monitor, si no recuerdo mal. Esto me da titanio, pero es que si cojo objetos en el trozo de la aurora... Vale, no veo nada más. Perfecto. Me la voy a jugar. Técnicamente no debería poder atacarme el Reaper. Pusimos el mod aquel de... lo diré. Que no pudiera atravesar paredes. Qué bonito sería tener el sonar, ¿eh? Nightmare Ward dice, le quitaron el no clip al Reaper. Vale. Vamos a intentar reparar un poco esto. No me intenten morder. Tengo que ser muy cuidadoso en los movimientos. Me cago en... ¡Corre! ¡Corre! Vale, 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 vale. Estoy en casa. Aquí no, no, no puedes. No puedes. En serio, ¿cómo estoy avanzando muy lento? ¿La habéis visto la cola? ¿Habéis tenido que verle la cola? Está ahí, ahí delante. Pega el bicho, me cago. ¡Oh! Me cago en, me cago en, me cago en, me cago en. ¿Cómo era? Si no lo miro, no existe. Yeah.
aquí, bicho. Negatians 34 dice, si no lo miras no está. Pues eso de que no está. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, si no lo miro no es fla. Nightmare Ward dice, ojos que no ven, jugador que no siente. Bueno, ahora yo... El último trozo. Integrating new BDA data. ¿Por qué está tan fuerte? New blueprint acquired. Ahora esperemos tener suerte, ¿sabes? Cortador ya lo tenemos. Eso me viene muy bien. Voy lento, ¿vale? Aunque habrá partes que no pueda ir lento, porque lo sé, lo sabemos todos. Como me asome y esté el Reaper ahí mirando en plan, ¿qué sales? Vale. Tenemos agua. Ah, bueno, espérate. No lo puedo escanear el brazo. ¿Qué pasa aquí? Vale, una estación de... Vale, aquí está la otra. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. No me gusta. Vale, eso nada, nada, nada. Vale, tenemos que volver. Con tranquilidad. Sin prisa. Sin prisa porque si no, la puedo cagar. Un movimiento en falso. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, Herme, luego resumirás esto a YouTube. Resumir no, lo subo tal cual. Así que, bueno, antes sí podía saludar, ahora no, porque no aparecéis en el directo, pero en el inicio del directo, que habla ir, pues... ¡Qué bien! Venía. Venía por mí. Esto es que... Yo voy a hacer una cosa, sé que voy a perder mucho tiempo, pero... Vale, a ver. Esto... Es que esto ya lo tengo. Qué susto me ha pegado el Reaper. Nightmare Ward dice, no puedes esconderte para siempre, firmado, el Reaper. Ya, ya, con cariño, sí. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice,
No hagáis eso, por favor. Negatians 34 dice: Run for you life. Vale, a ver. No. Oxygen efficiency decreased. Buah, están todos los cortadores de láser aquí, ¿o qué? Nightmare Ward dice: al final quitará el Weirlander como se haga eso. Integrating new PDA data. Vale. No. No, 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 no. Es una broma. Es una prank. Dime que eso ha sido una prank. ¿El Ghost Leviathan? ¿Aquí? Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una bendita broma. He reconocido ese sonido. Negatians 34 dice: ya valió queso. Eso. He reconocido ese sonido. Es una broma. Lo habéis tenido que oír. Nightmare Ward dice: Oli, ¿me echaste de menos? Vine a visitar a mi primo el Reaper. Firmado: el God. El God. Me va a gritar al oído. Vale. ¡Ah! Bueno, estoy en el Simón, no me puede tocar. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: ¿qué prefieres, PvP contra Reaper o Ghost? El Ghost es más fácil de esquivar, el Reaper no tanto. Aunque se pueden esquivar los dos. Mira, se ha hecho hasta de día, en plan... enhorabuena. Has conseguido sobrevivir. Lo que más pánico me da es cuando vas a llegar ya por fin a tu hogar o zona segura y es girarte en... Ese giro de mirar detrás tuyo si están aún, me mata. Me mata. Negatians 34 dice: ahora toca escanear un Reaper, jaja. Sí, claro. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: yaja, ya, ya, ja, 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 ja. Vale. Hemos conseguido la estación avanzada de modificación. Y el cortador láser. Problema. Para ir a las setas hay un Ghost Leviathan y tres Reaper. Todo bien. Todo perfecto, ¿verdad? Bueno, primero, logro.
This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Nightmare Ward dice, ofreceles una taza de té y lo solucionamos pacíficamente. Sí, pacíficamente. No he cogido nada de titanio. Negatians 34 dice, para despedir la Seire, ¿te parece bien escanear un Reaper o un God? No. No me parece bien, ¿no? Que no tengo sus baterías. No tengo baterías. Voy a ir a por setas y me hago un par de baterías porque si no... Dos o tres, las que sean. Negatians 34 dice XD. He visto por aquí titanio que me voy a llevar. Nightmare Ward dice, cuando tenga el rifle puede. Bueno. Bueno, el rifle lo tenemos. Tenemos el rifle. No tenemos el... No. No tenemos la otra. Ah, qué fastidio. Pero el rifle lo tenemos. Me falta magnetita. Ostras, la cueva de la magnetita. Debe haber otro Reaper. ¿A cuánto estaba? 450. El Simos solo puede bajar a 200. Eso quiere decir que... XD. Vamos a hacer... una batería. Dos baterías. Y voy a poner aquí. Y la otra me la llevo para el Seaglide cuando se acabe. Es que no puedo. Uy, no, esa no es. Ah, bueno, se la había quitado del todo, vale. Y aquí dejo dos setas. Se me complica un poco la cosa. Un poquito. A ver, ¿dónde? Era aquí, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta esto? Dos. Dos. Poco a poco iremos construyendo todo. Muy poco a poco, por lo que veo. Pero oye, lo estamos haciendo. Coca-Cola barra baja XD7611 dice, el que escuche esto es gay mayor que 3. Claro, sí. Agua hasta allí, luego una escalera. Piscina luna. Que no pueda saltar. Ese trocito me... A ver, que puede ser, ¿no? Porque... Según el planeta, la presión, la atmósfera. Necesito titanio. Necesito titanio. Quiero hacer las partes para la piscina lunar. Estará. A ver, yo el titanio lo reutilizo para que no se contamine el planeta. Nightmare Ward dice, sí, sí, lo que tú digas. Vale. Tenemos un poquito.
poquito de titanio. Es que voy a tener que alejarme para buscar más titanio. Pues nada, a fastidiarse un rato. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: agüita rica, 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 agüita www. Ahora tengo muchísimo titanio. LOL. Nightmare Ward dice: recordatorio de que después de Subnautica te quedas oficialmente con más deudas que peces por la política de que todos los materiales pertenecen a Alterra. A no ser que en el 2 no sea Robin y Alan y sea con Rayleigh o a lo mejor otro personaje, quién sabe. Who knows? Me encanta construir fuera del agua porque como aquí no pasa nada con la presión. Negatians 34 dice: y Margarit no e afecta porque la topan por muerta. Ahora he perdido la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí faltan 3. 1. No puede ser, me cago en todo. Pues que sea uno más. Nightmare Ward dice: a ver, es prácticamente obligatorio para la trilogía de Subnautica que tienen que meter al menos un Leviatán del tamaño de un edificio. Negatians 34 dice: o sea, lo de usa la tecnología de Alterra. Lo que me pica mucha curiosidad, porque he visto una screenshot del juego en tiempo real, que lo tenéis en Discord. Y la verdad es que me tiene loco. A ver, está hecho en Unreal, ¿no? Pero me tiene loco. No por nada, sino porque... vale, sí, se ve un tiburón, pero es que se ve otro bicho. No solo el tiburón, se ve otro bicho en la imagen. No parece muy friendly. Y por lo que parece va a ser fastidio. Va a ser un fastidio va a ser ese bicho. Y diréis, ¿por qué? Nightmare Ward dice: en este fue la emperadora. En el Below Zero hay varios. El gusano y la medusa gigante como ejemplos. Sí, bueno, en el siguiente esperaros porque... el siguiente ya dijeron que, aunque esté pensado para el single player y tal, me parece que el... Yo espero que nos sorprendan con el siguiente juego, pero a lo grande. Me quedé sin titanio. Negatians 34 dice: también el Frozen Leviathan, no lo olviden. Welcome aboard, Captain. Vale, pues a buscar más titanio. Yo lo único que sé es que hay un bicho en la foto que pasaron que pasa desapercibido y no me gusta nada. Me voy a pegar cada susto con ese bicho. Que me voy hasta a cansar de él, de las veces que me lo voy a encontrar.
Ahora es lo típico de que hacéis clip de esto que acabo de decir y después en un futuro, cuando esté el juego, dijera, ¿veis? Es que tenía razón. Y atrás, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Si vais a Discord, hay un apartado que es content. Nightmare Ward dice, da pista XD. Pues en esa imagen se ve un tiburón, uno de los nuevos submarinos, y se ve al fondo, a la izquierda, entre las rocas, un cangrejo gigante que simula no ser un cangrejo. Ya, esa cosa nos va a matar más veces. Es que se le ven las patas y todo, es... Dios. Y parecen dos tubos que están absorbiendo agua. Coca-Cola barra baja XD7611 dice, estaría genial que dejaran al Emperador Junior en el Below. No, a ver, el... Nightmare Ward dice, ah, pues sí que está pequeño el cangrejito. Te has dado cuenta, ¿no? ¿Tú también? ¿Ahora? También te has dado cuenta de que aparece en la imagen justo a la izquierda en el arrecife, con las patas ahí, que casi es igual de grande que el arrecife. Pues resulta que los leviatanes emperadores pequeños aparecen aquí en Subnautica. O sea, no. Coca-Cola barra baja XD7611 dice, a ver. En los leviatanes emperadores, cuando acabas toda la historia de aquí, de Subnautica 1, por el mapa, por todo el mapa, aparecen los 5 crías, creo que son 5. O sea, aparecen por el mapa. En Below 0 no sé si está. No sé si está porque no me he parado a buscarlo otra vez. Porque aparecía cuando estaba en desarrollo, pero después... Dios, he hecho unos tubos. Y ahí va conectado una piscina lunar y la otra. Me parece que saltar de aquí a aquí, ya veremos. Pero bueno. ¡Ah! Ya sé que me falta antes de irme. Antes de irnos a por la piscina lunar, hay una cosa que me tengo que llevar y es muy importante. ¡Ay, qué guay! Esto de hacer un clic y no tener que construir nada de lo que hay en medio. Es una maravilla. Bueno, vamos a dejar aquí el titanio. Que tampoco lo tengo ni que descomprimir. No lo tengo que hacer... No tengo que hacer... Lo que sí necesitaría es hacerme una célula. Goma de silicona. Goma de silicona. ¿Con qué era la goma de silicona? Ah, ya me acuerdo. A ver, ¿una célula para qué? Me la quiero llevar para... Para el Simov, que tiene 74. Está bien, pero... Pero... Mejor prevenir. Coca-Cola barra baja XD7611 dice, no encontré la imagen Biblezam. ¿Alguien le puede decir dónde está el apartado content en el server de Discord? En el nuevo. No sé si Coca-Cola, no sé en qué servidor estás. Si es el viejo, antiguo, allí no está. Si es en el server más o menos nuevo de... O sea, el nuevo, vamos a decir. En ese sí que está. El viejo, ya decía yo. Pues en los paneles aquí abajo tienes el enlace al nuevo. Te pedirá te dará unas preguntas, las contestas así rapidito y ya está. Ahí dirás, ¿por qué pregunta? Básicamente porque hay diferentes canales, lo puedes tener en español, en inglés... Hay un montón de cosas en el server.
Era con un... La goma de silicio, sí. Vale, para no gastar... Vale, vamos a hacer una cosa. He protegido la célula, la batería la he protegido en plan, no me la gastes. Y si no lo encuentras, me avisas y yo te paso el enlace. Si no hago tutorial. Tutorial de cómo entrar en un server de Discord. ¿Cuánto es? Nightmare Ward dice: yo lo tengo copiado. Si quieres lo mando. No, espérate, porque a lo mejor ya ha entrado. 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 de cristal. Y voy a construir lucecitas. Y la otra estará aquí. Vale, así yo creo que hay bastante iluminación. Ah, esto lo tenemos que replantar. Cuchillo. No sé por qué no le doy. Disculpa. Oh, perfecto. No, tirar, no, no, esto no se tira. Vale, eso ya está lleno. Y ahora, este de aquí, creo que me faltaba plantar 2 más. 1, 2. Perfecto. Estoy haciendo tiempo porque quiero que se haga de día. No quiero ir de noche a lo de las setas porque me voy a perder. Bueno, no es que me pierda, es que directamente no veo los Reaper y yo prefiero ver los Reaper. Vale, se está haciendo de día. Primero vamos a nuestra cápsula y de la cápsula vamos. Aunque yo voy pillando trucos para esquivar los Reaper de momento. Cuando sea océano abierto va a ser esto un... dolor de muelas. Chocando contra todo. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: listo. Vale. Pues, en el apartado de arriba tienes que tener el... lo de content. Un momento, ¿eh? Vale, se pausa. En el apartado de... arriba, donde pone
Main, que pone corazones y pone Coca-Cola barra baja XD7611 dice: el nuevo vehículo parece un diente. Sí, es raro. Es como que se le puede poner algo por detrás. Pero no creo que sea un Citra. Está encima mío el Reaper. Te he oído. Es que lo he oído alto y claro. A ver, tengo que ir al trozo de la aurora grande. No sé si salir corriendo o no. Sé que no me puedo quedar aquí todo el rato. Un momento. Me da una rabia cuando para. Nightmare Ward dice: ¿habrán Reapers en Subnautica 2? No creo. No creo porque es un planeta nuevo. No estaremos aquí, en este planeta. Coca-Cola barra baja XD7611 dice: me pregunto cómo será el bicho de tradición gigante. Sorprendente, seguramente. De verdad os digo que no sé cómo lo hago. Nightmare Ward dice: será gigante. Coca-Cola barra baja XD7611 dice: ¿estará el Cyclops o el Prawn? No sé si has leído todo el texto que hay en Content, que es una entrevista que hicieron. Miércoles, no me veas. Thank you.
Nightmare Ward dice: abra una zona completamente vacía que todo el mundo teme porque habrán leviatanes terriblemente peligrosos en él también. El Void estará. Tengo que buscar mientras tengo Reapers encima. Esto es nuevo para mí. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or Terra vehicle signatures. Negatians 34 dice: ¿Leviathan favorito del 1 y del Blow 0? Mi Leviathan favorito, obviamente el dragón marino. Vaya pregunta. Estoy más tiempo mirando hacia arriba que mirando a ver si encuentro la piscina lunar. Leñe. Ay, no escucho al Reaper. Nice. Mientras esté por aquí, por las setas, debería estar a salvo. Debería. Porfa, que no haya spawneado uno aquí arriba. Porque no quiero. No es que no quiera, es que no me apetece. No sé si se oye lo que estoy haciendo con el Simoth, pero estoy intentando predecir si hay un Reaper o no. Voy, vamos, cagao. A ver, ¿y por qué vas aquí? Porque aquí está la consola de mejora. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Vale. No, cortador láser. Hagamos esto rápido. Cogemos todo y nos vamos. Y vamos a buscar la piscina lunar. Oye, de momento... De momento, el esquivador de Reapers. Madre mía. Es una silla, digo, hay algo que... Voy a abrir los dos sitios. Integrating new PDA data. Bien, hemos desbloqueado el ácido clorhídrico. Oh, esto sí que viene bien, ¿eh? Ojo, uno de dos. Mira tú que hemos encontrado aquí. Vale, ahora solo nos queda encontrar un trozo, solo un trozo de la piscina lunar. ¡Ay, qué dices! ¡Qué bien! Tenemos las células. Y del Below Zero. Del Below Zero... Favorito del Below Zero.
Se ha ido hacia adelante solo. El Leviatán favorito del Below Zero. Es que en el Below Zero... Es que el Chelicerate no... Es como una gamba gigante. Es un gambón. A ver, el Iceworm está guay. Hay que admitir que el Iceworm está guay. Pues no te sabría decir en su Noteo Lucero cuál me gusta más. Nightmare Ward dice, ¿el Shadow? El Shadow está guay. Pero me recuerda por algún modo. Bueno, es que estaba en un calamar. ¿Qué? ¿Cómo no me va a recordar? Esto no es piscina lunar. Lo escaneo, pero no es piscina lunar. Welcome aboard, Captain. Puede que sí, el Shadow le vaya a Zan. Pero es que el Iceborne también. Coca-Cola barra baja XD7611 dice. A mí gustan todos los que no te matan XD. O sea, Nightmare Ward dice, la medusa gigante cuyo único objetivo es dar dos materiales y ya. No, mira, si es uno rosita. Me cago en mil años en el bicho ese. Coca-Cola barra baja XD7611 dice, un Shiny. Un Shiny. Aquí había una cápsula salvavidas. Si no hay ningún Reaper... Bueno. Vamos a volver hacia los árboles, hacia las setas. Vale, tenemos bastante comida y agua aún, así que, ¿qué os parece si intentamos conseguir las partes del Cyclops de esta zona? Que son el armazón y el puente. Y vamos a apartarnos porque si no el tiburón este me va a romper el Seamoth y no quiero. Bueno, mientras estemos por aquí abajo, técnicamente no puede llegar. Chocaría con todos los objetos. Por aquí. Lo que sí, me acabo de dar cuenta de que no hemos visto ni litio, ni... Vale, déjame mirar... Esto. Me falta uno del puente y dos del casco. Es que por ahí continúa. No lo veo. No me la puedo jugar. Tengo que estar en zonas cubiertas.
que encima uno de los spawns es donde está el portal, ¿sabéis? Muy bueno. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oops. Ya no me acordaba de que no podíamos bajar. Vale, busquemos litio. Oxygen efficiency greatly decreased. Esto es piscina lunar. Esto se ve mucho mejor que con lo otro. Por aquí tenemos oxígeno. Vale. Continuemos buscando material. Esto es lo que busco. Perfecto. Pues ya tenemos para... Creo que era uno. Por si acaso buscaré más. Es para hacer... Nightmare Ward dice: cuando decían que solo duraba hasta los 200 metros, lo decían en serio. No era ni aproximado, ni una subestimación. No. Si bajas de 20, explota. Estoy buscando, son exquisitos, porque para la estación de modificación se necesita diamante. Y ya que estamos aquí, pues aprovecho y cojo los materiales. Como tenemos oxígeno aquí. La ventaja que tienes cuando te sabes el mapa al dedillo es que cuando lo complicas, aunque sea absurdamente, como he hecho yo, muy absurdamente, pues puedes aún conseguir las cosas. No sé en qué zona está. Anda, mira. Es verdad, dentro de la cueva esta no hay. Nunca me he parado a mirar. Nightmare Ward dice: para principiantes eso es un laberinto. Ya. No, no parece haber aquí ni litio ni nada. Estaría bien que se hiciera de día. Bueno, me sirve. Me sirve porque necesito... para hacer el kit de cableado. Me meto por los escondites más estrechos para que no me pillen. Nightmare Ward dice: ¿cuántas veces te lo has rejugado ya el Subnautica clásico? Ajá, ja, ja, ja.
Perdí la cuenta. Blueprint acquired. Oh, Reaper. No va a ser tan fácil volver a la nave. Bueno, a la nave, a la base, a la cápsula, a lo que sea. He chocado. Algo. Con muchas algo. Muy bien. Nightmare Ward dice: alguien tenía que dar señales de vida. XD. ¿Qué pasa? Que el chat se ha quedado dormido. Es que estaba buscando materiales y me he quedado. ¿En serio no hay? Yo qué sé. Trocito de Cyclops. Vale, encontré un trocito, creo. No, esto es de la piscina lunar. Ah, qué fastidio. Welcome aboard, Captain. Vale, pues voy a tener que volver porque si no se me va a acabar el agua y no tengo. Vale, a ver, la parte divertida. Hay que salir de aquí. Nightmare Ward dice: me parece gracioso que te hayas memorizado el 90% de las cuevas, piezas de recetas y ubicaciones en general y todavía te choques con todo con el Seamoth, jaja. Voy a tener que hacerlo a lo bestia, ya verás. Acabo de ver algo. Nightmare Ward dice: momentos de no gracias, por ahí no voy. Pues tengo que ir por ahí. Nightmare Ward dice: saluda al Reaper de mi parte. Es que lo he visto y he dicho, me lo tengo que llevar. Choque contra esto. Thank you.
Nightmare Ward dice, te hacen más daño al vehículo los peces que el Leviatán en sí. Soy una seta. Soy una seta. Soy una seta. Tengo que ir por ahí. Soy una seta. Soy una seta. Nightmare Ward dice, háganle clip a eso. Me voy, pero que me voy a reventar yo solo. Un momento. Madre mía, cómo he dejado. Choca contra todo. No he dejado nada sin chocar. Neñi. Vale. Truco de supervivencia. Nightmare Ward dice, pobres peces. Fluid intake immediately. No me digas. Vital signs stabilizing. Bueno, tengo un poquito de agua para poder llegar. Sufriendo, para salir de aquí. Nightmare Ward dice, debería callarme o al menos hacer los mensajes más largos para que no se escuche. Nightmare Ward dice, cada 20 segundos. Ahora estás volviendo a la base, ¿no? Sí. Sí. Veo mejor si las luces. Nada, por ahí no entro. Fastidio. Seek fluid intake. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice que tiene más lore Subnautica, FNAF, Poppy Playtime o la Biblia. No lo sé. Ahora.
Vital signs stabilizing. Me vas a decir que son inmortales. Disculpad, estoy muy tenso. Bien. Lo conseguimos. Solo falta que ahora se me parta el Seamoth por haber chocado. ¡Hemos conseguido! ¡Uf! Vale. Conseguido. Vale. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: estirate, Herme. Negatians 34 dice: guarda. Sí, guardo. Madre mía. Vital signs stabilizing. Me lo he puesto un poco difícil. Un poquito. Nightmare Ward dice: este directo ha estado intensito. No me digas. No lo sabía. Qué raro. Bueno, qué raro no. Ya me lo suponía, pero... Quiero decir, qué raro que haya poca gente. Pero bueno, los que estáis... Negatians 34 dice: poquito, no solo 1,99% difícil. No. Nightmare Ward dice: ¿vas a hacer algo más para este directo? A ver... Dos de plomo, titanio, titanio y... Vamos a hacer magia... Creo que puedo... Sí, de ordenador. No puedo hacer chip de ordenador porque me falta... ¿qué? El cobre no, en la placa de coral. Placa de coral, cobre... necesito placas de coral, vale. De noche otra vez. A ver, ¿dónde está placas de coral? Coca-Cola barra baja XD 7611 dice:
Estaría genial que para que acabe la serie Herme escanee todo lo escaneable XD. ¿Tú qué quieres, que me muera? Hay un montón de cosas que escanear. ¡Uy! Uso la maguición. No, en esas taquillas no, porque es un mod. Estoy jugando Subnautica con mods. Y me lo he complicado en nivel Dios. No puedo porque... ¿Ves? No, no puedo. Vamos a dejar todo esto aquí. Y voy a construir... Uy, de todas las teclas. Sigo sin poder. Porque, a ver, ¿qué falta? Pero si hay cobre. Espera, voy a probar. Ah, era un bug. Ya decía yo, me queda un poco pillado. New blueprint acquired. Ah, bueno. Lo dejo ahí de momento, ¿vale? Lo que necesitamos es la piscina lunar, que necesito dos lingotes de titanio y plomo. ¿Tengo plomo? Tengo solo uno de plomo. Vale, pues... A ver. Nightmare Ward dice... Ya estamos con el titanio otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Es que yo no he hecho las recetas. Siempre toca titanio. Titanio siempre hay que recogerlo. Por eso lo hacía. Lo de conseguir el plomo para hacer el cimiento y eso lo he hecho fuera de cámara. En plan, ir a buscarlo. Porque eran 24 de plomo. Y como la mayoría lo que te da es oro. Nightmare Ward dice: la inflación del titanio va a ser más alta que la del aceite de oliva al final. Pues sí. La verdad es que sí. Y espérate, porque están los Reapers por aquí y no sé dónde me he metido. Vale. Estoy en la zona segura del otro lado. Que aún no hemos venido a buscar nada. A ver si encuentro una cosilla. Vale, es el geyser out. Es una broma. Quería ir ahí delante. Ah, pues no es una broma, qué bien. No es una broma. No puedo entrar. Soy chatarra. Soy chatarra. Pero ahí delante. Joder, qué fastidio.
ver, estoy dentro. Integrating new PDA data. ¿Por qué está eso tan fuerte? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué? Vale. Eso ya lo tengo. ¿Es en serio de todas las cosas posibles? Hay que salir de aquí, claro. Hola. ¿Está cerca o está lejos? Vale, por ahí no. Vamos a por más titanio. Vale, por ahí no podemos. Uf. Sí, la verdad es que he puesto que hayan más spawns de Reapers y cosas con mods y jeje. No, por ahí no. Uy, eso sí. ¿Sabéis que me falta el plomo? A ver, un momento. ¿Dónde está mi linterna? Plomo. Eso no es plomo. Vale, pues nada, esta cueva no me sirve de nada. Perfecto, no había nada de plomo. ¿Hay plomo aquí? No. De verdad, veo mejor sin la luz. También me meto unos sitios con el Simoz que son, vamos. Me decís que choco mucho, pero también me meto unos huecos bastante pequeños. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí arriba? Nightmare Ward dice, ¿grietas más pequeñas no habían? No, no habían, no. Quiero plomo. ¿Dónde está? Mira, aquí hay. Lo guay es que como coge los materiales directamente y los craftea, pues nos viene genial. ¿Cómo puñeta? ¡No! ¡Así no! Así sí. ¿Tengo...? No, porque claro. Vale.
Ya tenemos uno de dos. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Ah. Lo tendré en cuenta. Mira, cogeré de pet un Reaper, a lo mejor. Se me acaba de ocurrir algo. Vale. Aquí tiene que haber arenisca, pero vamos. Vale, eso no es. Negatians 34 dice: bien. Una regla de la Seire, siempre guardar cuando estás en casa. ¿Pero qué quieres que guarde? Es decir, ¿qué quieres que guardes si... por el diamante, dices? No, no llevo diamante. No, llevo cosas pochas. Negatians 34 dice... guarda partida. V. ¡Ah! Había entendido guardar los objetos. Vale, pues ahora tenemos que volver. Acelera. Pum. Welcome aboard, Captain. Ah, necesito titanio. Me perdí un poquito. Vale, tenemos Nightmare cuatro. Ward dice, necesita más titanio que el Titanic. Me falta dos de chatarra para acabar. Bueno, menos. Solo uno de chatarra, sí me llevo esto. Es la mejor de las ideas. ¡Yay!
Pues nice. Ahora simplemente tengo que construir la otra piscina lunar. Y diréis, ¿por qué dos piscinas lunares? Pues porque me apetece. Para una de las bases más guays que estoy haciendo, la verdad. Vale. Ay, es verdad que son dos, no son uno. Mira, chatarra. Vale, 4, 5, 6. Oh. No sé con qué he chocado. Si no había nada. Oye, 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 que yo tengo aceite. Creo. He gastado el aceite para algo. Para aquello, es verdad. No me queda aceite. Leñe. Lo gracioso, ¿sabéis qué es? Que de estación de mejora solo habrá uno. Así que eso no será simétrico. Vale, a ver. Vamos a directamente construir esto. Ser que este. Se necesita dos de titanio. Coca-Cola, ¿qué haces? Exactamente. Por favor. No hagan flood. Hagan el favor. A ver, necesito uno más de titanio. Uno más de titanio por algún sitio. Encontré titanio. Vale. Ay, tendré que volver a habilitar el máximo de emojis y cosas de esas. Jolín. A ver. Perfecto. Se me había olvidado el... las escaleras. Vale, pues ahora tengo que hacer una cosa más y es ir a por la estación de modificación. A ver, una cosa es que escribas
O sea, pongas emojis y cosas, pero no sé, lo de poner 200 letras aleatorias. No sé yo. A ver, esto por... Y si tengo muchísima suerte, tiene que estar como fuera Nightmare del Ward sitio. dice: Da gracias que no las puso en Weirlander. Sí, menos mal. Sonar magnetita. Esto nos va a venir súper bien para los Reaper. Pero súper bien. Pero aún más esto. Tiene que ser una broma. Otro lingote de titanio necesito. Ya tenemos cuatro. Tenemos cuatro. Tuve la suerte de que no tenga puntos. A ver, ¿dónde hay? No, por aquí no. Aquí dentro, aquí dentro. Es que meterme en la boca del lobo simplemente por coger titanio lo veo tan absurdo. No, por ahí no. A ver si tengo suerte y hay titanio justo, yo qué sé. Ya verás, va a aparecer un Reaper de la Negatians nada y nos va a comer. 34 dice: Más bien boca del Reaper. No, por ahí no. Pero ¿y el titanio? Vale, aquí hay esto que me sirve. Oh. Ah, no, pero este es el de los dientes, ¿veis? Eso no me lo puedo llevar. ¿Titanio? Titanio. Titanio. No. Por ahí no. Oxygen. No estoy seguro ni siquiera en la zona segura. ¿Cómo que lleno? Ah, no lo puedo tirar. Vale. Acordémonos que hay ahí chatarra, ¿vale? Recordemos que está ahí. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Finalmente avanzo mucho más rápido, pero no puedo. No me dejan. Y como no me dejan... ¿Sin energía qué? ¿Cómo que sin energía? Le ha dado un chungo a Subnautica. Bien, 300. ¿300? Bueno. Ni no, ni no, ni no, ni no.
Vale, a ver. Aquí ponemos un poco de titanio. Aquí ponemos... que se cae. Se cayó. Se ha caído. ¡Hala! He tirado todo. Ya lo sé. Luego te lo pongo. Se ha caído. Se ha caído toda la tela del terrario. ¿Dónde estaba? Así. Esto por aquí. Esto aquí. Plata. Sí, tranquilidad. A ver. Vamos a poner todo esto. Vital signs stabilizing. Esto también. Sigamos. Vale. Vale. Tenemos mejora de profundidad y técnicamente ya podríamos ir a la de Gassi, que está a 250 metros. Y nosotros podemos bajar hasta 300, pero eso será en el siguiente directo. Porque lo tengo que dejar por aquí. Voy a guardar partida, eso sí. Adentro. ¿Cuánto cuarzo tengo aquí? ¡Wow! Tengo un montón. Ay, hablando de eso. Ah, aquí. Ahora, progresando. A ver, voy a guardar. Se han guardado 37 leviatanes. Yeah. Se han guardado 6... intensidad 6 de spawn de leviatanes y Ghost Leviathan. Que supongo que los Reaper estarán en la superficie y los Ghost Leviathan estarán en las cuevas. Supondré. Pero antes se ha oído a un Ghost Leviathan en lo que viene siendo el trozo de la aurora grande. No estoy muy seguro. A la despedida, venga. Vamos a esperar a que hagan la despedida. Negatians 34 dice: bueno, gente, ya nos vamos. Hoy Hermes se le puso difícil en el capítulo. Denle like porque se lo merece. Y pues ya en el siguiente vídeo o directo veremos qué hacer en esta fantástica y difícil Seire. Nos vemos. Vale. Pues como ha dicho Ians, lo vamos a dejar por aquí. Agradezco a todos los que habéis estado en el directo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.